Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo un día más al canal y hoy tenemos un nuevo video tutorial. En esta ocasión hemos visitado el Patreon de Ozzy y Marian y os traemos tres mini mods para que nuestros sims adultos y niños se puedan entretener. El primero de ellos es este, que es para descargarnos un hula hoop. ¿Quién no ha jugado con esto cuando era niño, eh? ¿Quién? Pues con este mod, que dice que está disponible en 8 colores, podemos hacer que nuestros sims se entretengan con ello. Este mod es compatible con, o solamente hace falta, el juego base. No hace falta ningún otro pack ni nada. Solamente el juego base y ya está. Y con él podemos aumentar la habilidad física, tanto de adultos como de niños, mejorar su estado de ánimo, satisfacer su necesidad de diversión, etc. Y también nos dice que si nuestro sim tiene más forma física, aguantará más, y si tiene menos, se le caerá antes al suelo. Esto me ha parecido, la verdad, que muy, muy realista. Y para descargarlo, tenemos que ir aquí hasta la parte final, y estos dos ficheros, tanto el de adulto como el de niño, clicamos encima, y automáticamente se irá a nuestra carpeta de descargas. Y si queremos tener la traducción, tenemos que ir al principio de la publicación, y gracias a Laura, clicamos aquí encima, vamos a su publicación, y tenemos que hacer lo mismo, descargar los dos ficheros. Uno y otro. El siguiente minimod es este, que es para volar la cometa. Y tenemos 5 clases de cometas diferentes. La cometa la pueden utilizar tanto los adultos como los niños. Y también les ayuda a mejorar su habilidad física, su motricidad, etc. Y para poder utilizarla, como nos dice aquí, dice no colocar la cometa adentro, solo afuera sobre el césped. Es decir, no podemos volarla dentro de casa, evidentemente. Y si seguimos bajando, por aquí vemos las animaciones, etcétera, que luego lo veremos in situ dentro del juego. Así que seguimos bajando. Y aquí tenemos todos los paquetes que hay que descargar uno por uno. Así que vamos clicando encima de ellos hasta tenerlos todos. Y ahora subimos hacia arriba. Y gracias también aquí a Laura, tendremos la traducción de todo. Y nos bajamos estos dos ficheros. Uno y otro. Y el tercer y último minimod es este, que es para saltar a la comba. Y como estáis viendo, puede utilizarlo tanto niños como adultos. Y los adultos pueden saltar también en parejas. Y nada, es lo mismo de antes, bajamos para abajo, por aquí vemos las animaciones y aquí tendremos el fichero. Clicamos encima y en la parte de arriba de esta publicación de Patreon tenemos también la traducción de Laura. Aquí también nos descargamos este fichero. Y ahora sí, vamos a nuestra carpeta de descargas. Y una vez aquí, como veis, tenemos todos estos ficheros, que en total son 17. Yo, para no cortar y pegarlo todo suelto, voy a hacer una carpeta nueva. Y voy a poner aquí mini mod de Ozzy. Y aquí vamos a ir metiendo todos los ficheros. Así, lo seleccionamos todo y lo metemos dentro. Y ahora esta carpeta la cortamos. Y vamos a documentos, Electronic Arts, los Sim 4, mods, y aquí lo pegaríamos. Y ahora sí, vamos al juego para ver cómo funciona. Vale, pues ya estamos aquí dentro del juego y yo voy a utilizar a la familia de los Jersey. Y para poder encontrar todo lo que hemos descargado, entramos aquí al modo construir. Y aquí en buscar tenemos que poner entre paréntesis Ozzy. Y una vez hecho esto, como veis, aquí ya empiezan a aparecer todos los objetos. Vamos a probarlo primero, el hula hoop de niña. Lo vamos a poner aquí, o de niño, en rosita. Y el de adulto, a ver, lo vamos a comprar en azul. Que como veis, la diferencia se nota, más grande. Y vamos a hacer que lo pruebe. A ver... Que no tengo yo mucho pulso aquí.
hacer el hula hot. Y a la niña, a ver, Elsa, ven por aquí, que vamos a probar el hula hot. Uy, ahí está. Como veis, la animación es muy realista. A ver cómo se le da ahora, a ver. Uy, pues parece que bien. Parece que Björn jugó de pequeño bastante a esto. ¿Y la niña dónde está? ¿Que no viene? Ah, viene por allí. Venga, corre, Elsa, corre. A ver cómo lo haces tú. A ver, a ver, a ver. Uy, uy. Pues a ella no se le da tan bien. Tiene que practicar un poquito más. A ver, va, vamos a intentarlo de nuevo. Venga, a ver, Elsa. Uy, 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 uy. No, 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 no. No se le da nada bien. Sin embargo, a Björn sí que se le da bastante bien. Ahora vamos a probar el siguiente minimod. Volvemos a entrar aquí al modo construir. Y hacemos lo mismo. Oh, sí. Vamos a probar la cometa. Por ejemplo, vamos a comprar esta. Y esta. Vale, para que las cometas podamos hacerlas volar, hay que hacer una cosa. Hay que guardarla primero en el inventario. Así que primero vamos a coger esta. Vamos a colocar en el inventario de Elsa. Y con Björn vamos a colocar en el inventario la otra. A ver, Elsa. Tú tienes esta, volar cometa. Y tú, Björn, a volar la tuya. Y como veis, la niña está intentándolo, pero no puede. Y él parece la mar de feliz aquí, volando su cometa. Mira, mira, mira. ¿Te falta terreno? ¿Vas a tener que salir del solar para poder volar más la cometa? Nada, a mí la verdad que este mod me está gustando bastante. Porque le da ese toque de realismo que le suele faltar a este juego, la verdad. Le faltan muchísimas cosas. Elsa, ¿qué te ha pasado? ¿Te has aburrido de la cometa? Bueno, vamos a probar el siguiente minimod, que es el de la comba. Vamos a hacer lo mismo. Oh, sí. Comba. Y aquí solamente hay una clase de comba. Vamos a poner aquí una. A ver, una y aquí otra. A ver, Björn, prueba tú con esta. Y Elsa también. Uy, que se me va la cámara. Luego Mara me dice que no enfoco bien. A ver, pues a Björn se le da bien todo. Se ha dado bien la cometa, el hula hot y la comba. Mira, 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 mira. Salta una patita y todo. Y a Elsa también. A Elsa también esto parece que le va más que volar la cometa. Y también hace lo mismo. Salta una patita. Y nada, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, déjame un bonito like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.